tiene 25 años. Estudia la carrera de contador público. Hay carteles ahí que dicen Silly Mati. Ya el país lo consagró. Tu madrina y fan. Vamos todavía. Allá hay gente de Santiago del Estero, allá arriba. Bueno. Ella, impresionante. ¿Quién es? Diosa, espectacular. La única que no se dejó que le cortara la pollerita. ¡Epa! ¡Cuidado la Bobby! Es verdad. Te vamos a agarrar turra. Bueno, señoras y señores, presentamos aquí la primera pareja que llega al Hit Wheel hoy, que llega a este duelo de la banda Santiago del Estero, el señor Matías Sayago y la señora Salina Ruche. Puso presión hoy. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. Moza en el restaurante. Hoy leía que Celina Ruche el fin de semana vas y te lleva la zapi a la mesa. Ay, no. Te sirve el champán. Yo digo, están jodiendo. Lo veía en un sitio de internet hoy. Pero lo que pasa es que me aburro estando atrás de la barra de dueña. Entonces, como yo, mis orígenes fueron ahí, trabajando de camarera, barwoman. Y todo eso, entonces voy y me entretengo. Ayudo. Pero vos te decís, una grande anchoa y la trae vos a la mesa. No, una fondue, lo que estamos vendiendo nosotros, pero la llevo. Pero si hay un flaco que te dice, vení, vení, sentate, quédate con nosotros. No, no, no. Ahí ya no. ¿Eh? Ahí estamos. En otro precio. ¿Por qué no? Porque está gordo en la caja. Ah. 100. ¡No! ¡Perdón! Y yo quiero poner un 100 y digo 100. No, no hay precio. No, no, pero pago 100 mangos más el cubierto porque se siente Celina. Vení, Celina. Claro. 100 pesos. No, yo de onda voy, te saludo, la fotito. Quiero agradecer a toda la gente que vino hasta el local a darnos el apoyo. Pero no hay ni un 100 ni un 200, no. No, sí, no hay precios. Hay que pagar la comida, el vasito de champán, pero la señora no tiene precio. Bueno, ¿cómo estamos para este duelo? Impactante duelo hoy. De 5 parejas, muy fuerte el duelo de hoy. Y es fuerte, somos 7, estamos 5 sentenciados. Yo quiero decir a la gente de Santiago, de los juríes, que estamos haciendo pero todo lo imposible para poder seguir en este concurso y agradecer todo el apoyo de que nos hacen llegar de Santiago y de todas las otras provincias. Así que estamos contentos por haber llegado hasta acá y sea lo que sea que tenga que pasar, el sueño lo vamos a cumplir igual como sea. Muy bien, ahí está la madrina, mirá la madrina que ha venido ahí. ¿De quién? ¿Madrina de quién? ¿Madrina de fans de quién? Madrina mía. Vamos, la madrina. Pero buena onda con la madrina, ¿no? Sí. Vamos, decís como, madrina mía. Como diciendo, mirá, padre. ¿Viste cuando ves a alguien? Tía mía. ¿Viste cuando, uy, vino? Es como, ¿te acordás del personaje de los Roldán? Chiquita de casa. Sí, sí. Sí, es tal cual. Una Andrea Bonelli. Es tal cual. El Alvear. No. La madrina Conchita de la familia. Sí, totalmente. La Sori, la que no dice rojo, dice colorado. La que no dice hermoso, dice lindo. La que no dice pullover, dice suéter. Perfecto. La que no dice césped, dice pasto. Maya. Vamos. Maya ni en pedo, hay que decir traje de baño. Vos sos la Conchita y te queremos, perfecto. Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos todavía, bueno. Señores, presentada entonces la primera pareja para este gran duelo. Yo lo que estoy mirando ahí atrás del equipo es impresionante, pero está la señorita Nazarena Vélez, que hace un montón que no la veíamos acá. ¿Y la de al lado? La de al lado es un bombón uruguayo. Sí. Es Mónica Farro, ¿no? Mónica Farro. Asesino. Vos ya estuviste votando al Baila Mati, al 13-03, si querés que se queden. Van a arrancar con este duelo de cumbia, con la música de Amar Azul, porque te amo. Señoras y señores, se viene el duelo. Vamos a contar un duelo muy difícil, señores. Vamos a contar, atención. Contemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡duelo! ¡Vamos, Mati!
Pucci, Matías Ayago. Si vos quieres que ellos se queden en el programa, mandas un mensaje de texto con la palabra Baila Mati al 13013. El jurado va a salvar tres parejas en la noche de hoy. Se viene la segunda pareja de... Aquí están, Celina Rucci y Matías Ayago. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Celina! Ahí llegó Ripoll con Celina Rucci y Matías Ayago. Aquí están, María Eugenia Rito. ¡Vamos, Rito! Esteban Hernández. ¡Vamos, Rito! Aquí está Florencia de la B, Martín de la Iglesia. ¡Arriba, qué arde, qué arde! Aquí está Carla Conte y Damián Duarte. ¡Vamos, Carla! Aquí está Cintia Fernández, Rodrigo Mella. ¡Arriba, chicos! ¿Cuáles serán las tres parejas que va a salvar el jurado? Ya el jurado está deliberando. ¡Ay, ay, ay! Hay enorme expectativa en el estudio. ¡Ay, ay, ay! Y esta salvación la presenta Gillette Presto Barba Excel, que siempre está junto al fútbol. Y también con nosotros, impresionante, la victoria de la selección argentina de fútbol en el Estadio Monumental, con un gran trabajo de todo el equipo. Me encantó de Michelli, me encantó la defensa. La verdad, yo pensé que lo íbamos a extrañar allá, a un jugadorazo de Michelli. Mascherano, por Dios, qué jugador. Messi la rompe. Lo de Riquelme, lo de Román, impresionante. No solamente cómo les pega en los tiros libres, lo que jugó, por Dios. Chile, Flojardi. A mí me cae muy bien Bielsa, así que no quiero hablar más de Chile, pero la verdad me cae muy bien Bielsa. Pero bueno, una gran victoria argentina. Brasil no fue a Colombia, no llegaron, no llegaron los pasajes, aparentemente. El tetracampeón, Ronaldinho, Kaká y toda la pindonga ni existieron. 0-0, esto en las eliminatorias. Con Gillette Presto Barba Excel te aseguras una afeitada más suave, porque tiene dos filos montados con resortes independientes y banda lubricante con vitamina E y aloe vera que no irrita la piel. ¡Vamos, Gillette Presto Barba Excel! Mientras el jurado sigue deliberando. Vamos a saber en instante. Ahí hay como dudas todavía. Duro. No está fácil la cosa. ¿Qué pasa, Gerardo? Es una instancia decisiva ya del certamen. Así que todo va a ser evaluado y mucho. Ya está. Parece que está, Aparentemente. Sale humo blanco. A las 11 menos 5 de la noche, creo que hay una definición, pero lo va a decir el presidente del jurado, señor Gerardo. Ah, cara de Moria. Digo que esto es para asombro. La primera, hasta ahora tenemos una pareja la salvada. La primera. ¿Es por unanimidad o no? No, es por dos votos a uno y una abstención. ¡No! Opa, si ya arrancamos con la primera salvada, dos votos, uno y una abstención en la primera. Sí. Es terrible esto, Marcelo. Las piñas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios. Me miran todos. Es así. Es así. Complicado. ¿Por qué? Arrancaron complicados. No, ¿eh? No. Súper complicado. Ah, pero yo pensé, digo, los cuatro arrancan y yo, che, muchacho, claro. Piedra, papel o tijera. Tijera, no. Listo. No, no, es complicada la cosa. Es muy difícil porque bailaron todas las parejas muy bien. Opa. Sí. ¿Han visto un crecimiento de lo que hicieron antes? Estamos hablando de cinco parejas que han llegado a esta instancia. Son muy buen puntaje excelentes. Fueron sentenciadas. Perdón, y de cuatro jurados que también llegamos sin morir. Sí, también a... Llegaron hasta acá. Bueno, señoras y señores. Marcelo, lo único que le preguntaría a Celina. Sí. Después de verla bailar como bailó, ¿por qué no se dejó cortar la pollera? Porque yo me la saco cuando yo quiera. ¡Esa es! ¡A la señorita! ¡Claro! Acabo sí. De ver. Vos la sacás cuando yo quiera, yo la pongo, la sacamos, no. La ponemos cuando queremos. Perdón, la tijera. Sí, tiene decisión, sí, Marcelo. A ver, si chusean, a ver. Aguante, nosotros la sacamos, la ponemos. Sí. O sea, acá no podemos estar. No es que la vaya a cortar, yo lo que digo es. Primero no es. Ya con la pochita. Hay que hacer un biribiri, lleva un tiempo. A ver, hacer un biribiri. Acá estamos jugando una instancia muy importante. Yo creo que a vos te conviene. Sí. Yo te ayudo. El por los votos. Lo necesita. Un turro el tipo, ¿viste? El sí. Restaurante lo necesita. ¿No? Todo por el restaurante. Está la madrina. Pensá en todo, Celina. Pensate. Imagínate. Los hombres, Celina, pensá. Celina, pero pará, porque no es que yo quiera y ella no quiera. No. Por ahí en algún momento coincidimos y queremos los dos. Eso, totalmente. No es que yo, ya todos dicen, ah, te voy a decir que no, boludo. No, pará, porque por eso digo, ¿querés? Sí. Sí, sí. Está bueno que quiera ella. No,
Ahora sí piden a papel de tijera. ¿Por qué esa cosa no a la pollera? Pollerita que... Mirá lo que es. Un tendal han dejado acá. Porque ya la convencí. Me parece que la convenciste. No, yo me la he sacado más de una oportunidad. Y esta es una excelente oportunidad para sacarla. Me la saqué yo, pero no. Pero no es... Ay, tampoco es que venga... tampoco uno va a parecer un baboso. Uno viene y le dice, Celina, Chelu. Chelu, ¿por qué Cheli? Chelu. Che. Ru, Chi. ¿No te querés sacar la po? Tipo Teletubby. Que la hace suave, no va a ser una cosa que voy a hacer. Hacer una cosa de a poquito. O sea, no es una locura lo que estoy pidiendo. ¿Qué dice? Es un certamen donde, bueno. Se cortan las polleras. Es un rito. Es como que los neozelandeses no canten el jaca. Claro. Saca, traca, traca. Es un rito. Traca, traca, traca. Que lo haga por la pesca. Mirá la tijera de la tribuna. Yo creo que la gente lo pide a gritos. Sí. ¡Tije! Y los músicos ¡tije! También. ¡Tije! ¡Tije! Mirá cómo que está, tres chicas, por favor. Gruchi, no diga que no. Es por cábala. La próxima, si tengo la oportunidad de seguir estando acá, la próxima me la saco bailando. No, es cábala. Pero no es que vos te la saques sola. Yo quiero sacártela yo. Claro. ¿Por qué esta cosa yo me la saco? Mal. Yo quiero tantas cosas también. Yo le doy. Bueno, pero no podemos tener una coincidencia al collana, diría Berugo. Se va a pasar todo el programa. Pero porque te pones terca, pavota. Sí. Que lo haga por la pesca. Tontín, no es así. Pero si es un toque, ni más, te voy a decir una cosa que va a sonar raro, ni lo vas a sentir. ¡No! Obvio que ni lo... No es que... ¡No! Peor está. Pero bien lo digo. Alguna acá se. Ninguna se quejó, se fueron todas felices. Ah, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ni campeón! ¡Ni lo sintieron! ¡Campeón! Si quedamos acá, mirá todo el jurado y parado, ¿no? Si te llegas a salvarte, la arranco. Bueno, señoras y señores. Te ayudo. Ya me pone loco. Bueno, señor, perdón, Gerardo. Es que no quiere. A mí me parece, perdón, ¿puedo opinar, señor presidente? A mí me parece bien, ¿eh? Porque si no fortalece la mística de la rodillera en los camarines. ¿Qué es la mística de la rodillera en los camarines? No sabemos, queremos saber. A ver, ¿qué es la rodillera en los camarines? No, no. ¿Qué es? A ver, Moria. No me digas eso. Gerardo, ¿qué es la rodillera en los camarines? No, yo no. ¿Para qué se usa? ¿Será? Moria debe saber, ¿eh? Perdón, la gente, nos quedamos acá todos mirando. Sí. ¿Qué es la rodillera en los camarines? Es un mito que dice, aparte de la señora, imagínate cuando se tenía que dar un piquito, ¿te acordás? Allá hace como 6 meses el piquito con Matías que no se lo quiso dar. Bueno, ella también hizo lo mismo, estaba desmisticando, digamos, esto de la rodillera en los camarines. ¿Pero qué es la rodillera en los camarines? Dicen eso para que no se te gasten las rodillas. ¿Y por qué se arrodilla? Porque hay gente que se arrodilla, no conozco. Terrible. No conozco. Hay gente que se arrodilla en los camarines, que hay rezos acá que no conozco. Si no, yo tampoco lo conozco, pero eso lo conocen los productores. ¿Los productores? No. ¿Usted Jope conoce? Jope, sí. ¿Alguien de rodillas? Jope, sí. ¿Eh? No, conozco. ¿A usted le consta eso? ¿Usted esto es el le consta? Justo. Esto es un horror. ¿Y dónde está la producción? La Fauci debe saber, ¿eh? ¿De Brito, a usted le consta alguien que se arrodilla en los camarines? Sí, por supuesto. ¡Se come una! ¡El botón! Perdón. ¿Qué? Hay un montón, hace una encuesta, acá todos te van a decir que sí. ¡Epa, qué es! Gerardo, perdón. Yo soy un caído del catre. ¿A usted le consta? Se quedó sin micrófono. Que calla, otorga. No pisemos la manguera. Señores, la primera pareja salvada. ¿Quién se arrodilla? Estas cosas. El bolón que hizo Moria. Pero qué. ¿Puedo seguir con mi tarea? Porque todavía nos faltan dos, ¿eh? Pero es que salen unos temas, como cuando el día que Gerardo se depilaba, ¿entendés? Que nos quedamos todos, ¡wow! Y era lo más normal depilarse. Por ahí es lo más normal, entrar Ideas del Sur así. Claro, pasa. Y son bajos los hechos. Yo no sé. Una promesa. No es lícito, es un rezo. Es para rezar, para ganar. La telaraña. Los que quieren ganar se tienen que arrodillar. El señor Sofobi me dijo, ¿dónde te metiste? Me metí en un jardincito. Vamos a averiguar. Yo tiro esos temas. Tinelli, blanqueamiento anal, depilación y ahora rodillera en los camarines. Es la vida. Pará, hoy por hoy ya es bastante. Ya está. Perdón, escribano, ¿usted se le arrodilló a alguien? No, por eso. Si ya al escribano se le arrodillaron... A ver si le rezan al escribano. Bueno. ¿Qué tiene que ver la pollera con la rodilla? Nadie habló de Ideas del Sur. No, en general, dicen ustedes. En general, claro. Los teatros.
Yo como no voy a los teatros. En ascenso. Además, todo esto viene a la reflexión. Chicas en ascenso. Como bailó, era como que no tenía pollera siquiera. Perfecto, exactamente. Sí, es verdad. Bueno, señoras y señores, dos votos a uno y una abstención. Se viene la primera pareja salvada en este gran duelo de Bailando por un Sueño. La primera pareja salvada esta noche por el jurado de Bailando por un Sueño es... Agárrense fuerte. Agárrense de las manos. Arrodilla el mono. La pareja de Cintia y Rodrigo. ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Salvada! Señoras y señores, se va a venir la tercera pareja salvada de esta noche. Por un lado está Celina Rucci y Matías Ayago. ¡Vamos, Celina! María Eugenia Rito y Esteban Hernández. ¡Arriba la Rito! Carla Conte. Damián Duarte. ¡Esa es Carla, vamos! Señoras y señores, ¡vamos a la pausa! ¡Después de la pausa! No. Una definición. Estaba 2-2 la votación del jurado. Y va a tener la palabra el presidente del jurado, el señor Gerardo Sofovich. Se volvió al 2-1-1, así que ya se lo toma como una decisión. Señores, entonces sí. 2-1-1. La tercera pareja salvada esta noche, que se va a convertir en la quinta pareja finalista de Bailando por un Sueño. Decisión dificilísima del jurado es la pareja de... Por dos votos a uno y a uno, la tercera pareja salvada es la de Celina y Matías. ¡Señoras y señores! Señores, Celina Rucci está en las finales. Carla, de Bailando por un Sueño. Vamos, Rito. Vamos, chicas. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, jurado. Gracias porque vamos a seguir, como dije al principio, vamos a hacer lo imposible para poder llegar al sueño. Sí, gracias a toda la gente de Juríes que estuvo apoyándonos, a toda la gente de Santiago que estuvo haciendo el sacrificio, de mandando mensajitos, llamando al 13013. Gracias de corazón, se lo agradezco a toda la gente de Entre Ríos que estuvimos ahí en Paraná el viernes. Gracias por todo el apoyo, gracias a todos realmente. ¡A vos! Lo podías creer, ¿no? Yo ya estaba acá parada esperando y se quedó con el porcentaje o se fue. No, no, muchas gracias, de verdad, y ya estamos en la instancia donde todos tenemos que estar sentenciados y todos nos tenemos que ir. Pero lo importante es que des el espacio para que puedan conocer la gente la necesidad de cada sueño. Y esto es lo más, la esencia de este programa. Si se cumple o no se cumple, después cada uno se hará cargo. Pero el tema es que se haga conocer las necesidades de cada provincia y de cada persona en particular que nosotros podemos ayudar. Así que muchas gracias. Gracias, Celina. Señores, fuerte el aplauso para Celina Rucci, Matías Ayago. Ellos... Se quedaba la tijera. ¡Bravo, Celina! Siguen bailando por un sueño. ¡Vamos, Celina! Señoras y señores...